Señores, buenas noches. Qué bueno que ya estamos en este su programa, Lo Mejor de Todo. Me gustó ahí. La verdad que Elvis se la comió con esa degradación así, me gustó. Eso es la televisión de ahora. Eso es la televisión de este tiempo. Qué bueno venir a compartir con todos ustedes esta noche. Como siempre, un programa después del debate de los candidatos presidenciales que ha mantenido al país pegado a sus televisores. Pero déjeme reconocerle la estrategia de los coordinadores de esa gran de ese gran debate. Me dijeron que al principio estaba que era de 9 a 11, pero que vieron que en algunas provincias habían programas en el cable que eran toque de queda. Entonces decidieron bajarlo de 8 a 10, porque principalmente en la provincia de Espaillá, a las 10 comienza la gala de la televisión del país, desde Moca para el mundo. Porque estamos a través de la web, de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de nuestra página, el Remeneo TV, y también con el link de Televiaducto SRL Canal 58. Entonces ellos lo terminaron de 8 a 10 de la noche, porque ahora tenemos ya en el aire la televisión. La televisión mocana está en el aire. Danilo Almanzar con todos ustedes en este programa Lo Mejor de Todo. Qué bueno. Gracias a Dios que nos permite venir a producirle este programa de esta manera, refrescante, parte de ustedes mismos. Elvis con ese cintillo ahí me la tiene robada a mí con esta entrada. Producto de el ambiente, el respeto audiovisual. Después de dar las gracias a Dios, damos las gracias también a todos ustedes, ese público que desde sus hogares hacen de esta hora y de este programa una marca ciudad. Gracias también a mis patrocinadores y gracias de todo corazón al Rubio que me trae ahora el cafecito por aquí. Un ratico. Viene ahí. El muchacho siempre está ahí pendiente de ese cafecito. ¿Qué hace? Dania Cárdenas, nuestra vecina del Canal 3. Y siempre tenemos ese cafecito chocolatito caliente. Vámonos, señor director, ahora a ponernos en paz con Dios. A esta hora de la noche, cuando ya todo después del programa, vamos a dormir tranquilo, a recomponer las fuerzas del día. Vámonos al Padre Nuestro, que es el himno de todos los cristianos. El Padre Nuestro, señor director. Que dio a sus discípulos y que nosotros también la tomamos como parte de nuestro caminar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También le decimos a nuestra Madre María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Jesús resucitado descienda sobre cada uno de ustedes y su familia y permanezca para siempre. Amén. Qué bueno, después de ya mantenernos en gracia con el Padre Nuestro, vamos ahora al desglose de nuestro programa, pero quiero saludar siempre a nuestra amiga y hermana, gran comunicadora y locutora, Edna Hernández, quien ya está preparando muy pronto sus cápsulas de orientación para todos ustedes. Edna Hernández es una joven egresada del Instituto de Oratoria y Locución Winston Arnold, y está ahora haciendo unos trabajos
unos reportajes especiales para la televisión. Así que ya en los próximos días vamos a ver en este programa, un día a la semana, a Edna llevándole a ustedes esos reportajes. Miren, señor director, vámonos ahora a nuestra primera información de la noche. Vámonos con la número 5, señor director, si usted es tan amable. El licenciado Amado Martínez, presidente de la Junta del municipio de Moca, manifiesta que todo está preparado para las próximas elecciones este 19 de mayo. Vámonos allá. Todo va muy bien. Ya la Junta procedió a hacer los primeros, a hacer todos los cursos de reforzamiento a las personas que van a trabajar. Básicamente van a trabajar las mismas personas que trabajaron en la ocasión pasada, salvo aquellos casos donde se constataron irregularidades con personas que hayan renunciado. En aquellos casos en que hubieron denuncias de irregularidades, la Junta con las evidencias se les aporta, se las están revisando para si hay lugar a hacer algunas sustituciones. Pero en general va a trabajar la misma persona que trabajaron la vez pasada y todo está prácticamente montado. ¿Tu relación a la seguridad? Nos sentimos que todo va a estar bien, todo está seguro, el procedimiento, ya los equipos han sido probados y los fallos que han habido han sido mínimos, o sea que todos sentimos que va a ser un trabajo que va a ser bien. Miren, tengo por ahí, Elvis, si usted es tan amable, tengo un código de barra QR y tengo también el edificio. Gracias, hermano. Gracias, Rubio. Qué bueno. Ahí está el código QR. Eso es del nuevo establecimiento comercial de aquí, de Los Chinos, mi amigo y mi hermano. Usted puede entrar ya mediante este código QR a que pueda ver toda la mercancía que tenemos en la importadora J&J SRL. Eso está ubicado en la Antonio de la Maza con calle Salcedo. Ahí usted puede entrar y puede ver mediante este código de QR toda la mercancía que tenemos aquí y se mantiene el 10% de descuento en todas las mercancías que no estén en oferta. Así que ya ustedes saben, importadora J&J SRL aquí en Moca. ¡Wow! ¡Qué súper tienda! Así que ustedes pueden ir ahí y abastecerse de todo y chequear por el código QR toda la mercancía que tenemos. Nos mantenemos todavía en los 10 primeros días de tener toda la mercancía que no estén ya en oferta con un descuento de un 10%. ¡Qué bueno! Miren, el próximo, dice un especial ahí, déjeme invitarlo, señor director. Yo tengo un especial en De La Finca Ranch. Este próximo domingo especial, una super tarde para compartir en familia. Le tenemos a los niños payasos, mimos, muñequitas, pintacarita, el capataz travieso. ¡Wow! Y chivo en diferentes variedades. Eso es este domingo y un menú especial para los niños, pizzas, hamburguesas y macarrones. Desde las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, este domingo 28. Un especial, un pasatarde en De La Finca Ranch. Qué bueno. Miren, quiero felicitar a ahí está. Ahora nos vamos en los atractivos de La Finca este fin de semana. Este viernes 26 estarán los María en De La Finca Ranch. Y el sábado, ahí vamos a tener nosotros a Genarito y Damián con su repertorio excelente. El sábado, ahí vamos a estar con Genarito y Damián. Y el domingo tenemos también a Fernando Luis y su grupo. Así que De La Finca le tiene a ustedes excelentes interpretaciones para todo público y para todo gusto. Y el lunes tenemos a Franklin de Los Ángeles, un trovador excelente,
los lunes en De La Finca son ya suyos. Miren, Elvi, quiero felicitar a mis amigos en San Víctor, en especial a Robin La Antigua, que ya fue tomado el juramento como regidor y electo seguido presidente del Consejo de Regidores del municipio de San Víctor, provincia de Espaillat. Ahí está Edward Tejada, el de la Chacabana, mi amigo y mi hermano, al lado de Robin La Antigua, un joven excelente, con una hoja de servicio en San Víctor y Moca, excelente. Así que la alcaldía de San Víctor tiene en Robin La Antigua una persona entregada a su comunidad. Y aquí vemos ahora también en compañía de Carlos Gómez, de Robinson Santos y de mi amigo, el licenciado de ahí de San Víctor. Aquí están tomando juramento ya el equipo completo. Ahí está el centro, Pedro Estrella, electo alcalde del municipio de San Víctor, y el Consejo de Regidores completo. Ahí vemos a Robin La Antigua también. Desde aquí, mis felicitaciones para todos ellos. Excelentes personas. Me dicen que ahí ya Pedro Estrella va en coche con este grupo de regidores en San Víctor. Vámonos a nuestro bloque de internacionales, señor director, porque nada ocurre en el mundo sin que usted se entere. Bloque de internacionales. Me gustó la doble cámara. Elvi es el mejor que hay. La justicia rusa decretó el miércoles prisión preventiva para Timur Ivanov. El viceministro de Defensa detenido la víspera bajo sospecha de haber recibido sobornos a gran escala en contratos del ministerio. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. El funcionario de 48 años y que niega los cargos, supervisó la construcción y las adquisiciones para las Fuerzas Armadas y estuvo vinculado a la reconstrucción de la ciudad ucraniana de Mariupol. Me estoy asegurando de que el envío comience de inmediato. En las próximas horas, literalmente pocas horas, vamos a empezar a enviar a Ucrania equipos de munición de defensa antiaérea, artillería, sistemas de cohetes y vehículos blindados. Este paquete es literalmente una inversión no solo en la seguridad de Ucrania, sino en la seguridad de Europa y en nuestra propia seguridad. Los afectados por las inundaciones en el sur de China intentan salvar sus pertenencias. Desde el jueves, la provincia sureña de Cantón, la más poblada del país con 127 millones de habitantes, registra intensas precipitaciones que provocaron la muerte de 4 personas y la evacuación de más de 100.000. En el pueblo de Shatang, un pequeño lago se desbordó, engullendo o arrancando a su paso numerosos árboles, algunos de los cuales quedaron tendidos en el barro. Las fuerzas israelíes están realizando una acción ofensiva en el sur de Líbano. Así lo anunció el miércoles el ministro de Defensa de Israel, sin especificar si las tropas cruzaron la frontera. La mitad de los comandantes de Hezbollah en el sur de Líbano han sido eliminados. Son los responsables de la acción ofensiva y del deseo de dañar a los ciudadanos del Estado de Israel. Lo hicimos de una forma en que o mueren, o se esconden y abandonan el sur de Líbano a la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel. Vámonos a la número 2, señor director. Palabras de algunos de los que estaban presentes en el Consejo de Regidores hoy, que asumieron junto al alcalde, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, la vicealcaldesa también, Belkis Candelier, que asumieron. Vamos a escuchar a nuestros amigos y hermanos, Emmanuel Bautista, también la señora gobernadora, quien tiene palabras para este programa sobre su deseo y el mensaje al asumir las nuevas autoridades, así como también el licenciado Sandy Méndez, quien es el presidente del municipal del PRM. Y la verdad que nos sentimos muy bien con estas expresiones de estos amigos y hermanos. Ahí está el licenciado Méndez también. Al fondo está nuestro amigo y hermano Rafael La Antigua, siempre fajado. Vámonos allá, señor director.
Bueno, antes que nada, felicitar al compañero Guarumilla Cabral, alcalde reelecto, ya juramentado, a Belkis de Candelier, vicealcaldesa, al cuerpo de regidores. A las nuevas autoridades, deseándole todo el éxito del mundo, y sé que lo van a lograr porque son gente trabajadora que van a trabajar por la municipalidad de nuestro municipio cabecera. Felicitarle a todos y cada uno de ellos, encabezado por el alcalde, la vicealcaldesa, al bloque de regidores, y estamos convencidos que trabajando de una manera mancomunada, todos ellos, con el apoyo de nuestro presidente Luis Abinader, van a hacer una extraordinaria gestión. Desearle muchos éxitos al doctor Cabral, pero sobre todo a la armonía de la que él habló con el Consejo de Regidores, que entendemos que sí, que ha habido un buen gesto. Hoy se demuestra que Moca ha cambiado y Moca seguirá cambiando en esta nueva gestión de Guarocuya y este nuevo cuerpo de regidores, que a unanimidad tomaron todas las decisiones que se tomaron. De manera que lo felicito y felicito al pueblo de Moca. Vámonos ahora enseguida, señor director, a nuestra próxima información, la número 7. Dice el ex procurador de la República Dominicana, Jan Alain. Él dice que el Consejo del Ministerio Público lo descargó. Tiene que estar bien contento. Lo descargó. Vámonos allá. La defensa del ex procurador general de la República explica que si un fiscal otorga un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede otro acusarlo por el mismo hecho. Es que en primer lugar, el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano de gobierno del Ministerio Público. Es más todavía, dimana más efecto y resultado que el propio Consejo de Poder Judicial. Es más amplio. Aquí tenemos varias actas que el Ministerio Público, el Consejo, vio la gestión de Jan Alain, vio cómo eran las subastas, cómo eran todos los egresos e ingresos de dinero en cuanto a plan de humanización, los alimentos, etc. Entonces estamos hablando de que el jefe de esta acusación me dio un descargo, me dijo que no, aquí no hay problema, usted lo hizo bien. Ahí me encontré con el magistrado Pedro Frías. Ahí estaba y también me dio el descargo. Vámonos a nuestra próxima información, la número 9. El diputado del PRM denuncia que Abel Martínez, candidato a la presidencia por el PLD, dice que no limpia el municipio de Santiago desde que perdió las elecciones, ahora, en la recién pasada elecciones municipales. Vámonos allá a esa información. Gregorio Domínguez denunció el deterioro y abandono que exhibe el municipio desde que el actual alcalde perdió las elecciones. El congresista señaló directamente a Abel Martínez, a quien tildó fingir preocupación por Santiago durante años y desde febrero dejó de mostrar interés en limpiar la ciudad. Quien está en franco deterioro y abandono a tan solo horas de que se le entregue al nuevo alcalde del municipio de Santiago. Asimismo, queremos hacer un llamado al señor Abel Martínez para que nos entregue el ayuntamiento con cuentas claras y transparentes. Asimismo, el legislador instó a la UNEDIL a mantener sus cuentas claras de toda su gestión al frente del Cabildo para que de esa manera Ulises Rodríguez pueda realizar su gestión sin problemas pendientes por tema de transparencia. Vámonos a nuestra próxima información, la número 8. Mujeres con 89 tarjetas, supérate, irán a Najayo. ¿Cómo? Ay, mi madre. Con 89 tarjetas de supérate. Bueno, tienen que trancarla, pero esto es un abuso. Es un negocio, pero ¿qué es eso? Vámonos allá, señor director. Dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a las 2 mujeres involucradas
usando 89 tarjetas del programa social Supérate en un establecimiento comercial. El abogado de una de las acusadas aseguró que apelarán la decisión por considerarla injusta, cuestionando el proceso de investigación y las acusaciones contra ellas. Vamos a apelar porque nosotros tenemos que ser inocentes. Por ejemplo, la menor, la hija de ella, no es mi hija, sino la hija. Esa nada le ha ocupado, nada. Y sin embargo, cogió la misma suerte que la madre. ¿Y por qué usted dice que ellas son inocentes y fueron encontradas con las tarjetas? Porque a ella le pagaron para ir a hacer esa compra. O sea, que hay otras personas. Claro que sí. Ok, pero ustedes... ¿Tienen información que saben hasta el momento? No, la información que tenemos es la que nos dio ella, que a ella la mandaron a hacer esa compra, que nosotros tenemos por un dinero pagado. De las tres mujeres sorprendidas cometiendo el fraude contra el Estado, una de ellas resultó ser menor de edad, quien sería procesada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida de coerción será cumplida en la prisión de Najayo de San Cristóbal. Bueno, señores, qué bueno, vamos a seguir el desarrollo de este programa y vámonos a la número 10. Continúan las acciones y las reacciones de rechazo ante informe de Estados Unidos que aparentemente maltratamos a los haitianos. Yo quisiera que vinieran dos o tres de ellos a dar vuelta para que ustedes vean cómo viven los haitianos aquí, en motoconchos. Haitiano he visto yo aquí que le damos confianza hasta de guachimanes trabajando. Tienen iglesia por donde quieras. Ustedes lo ven ya en los lugares públicos de diversiones a los haitianos. Ustedes lo ven en motoconchos a los haitianos. Aquí le damos un trato preferencial. Es bueno que venga una comisión de esas que expresan que aquí se maltratan a los haitianos. No, es imposible. Vámonos ya a esta información, gracias a COP Cibao. Bueno, Eddie Olivares calificó de injusto el informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el sentido de que República Dominicana viola los derechos humanos de los inmigrantes. Tomando en consideración el sacrificio y probablemente ningún otro país como la República Dominicana actúa tan identificada con los derechos humanos como nosotros. El solo hecho de que la carga en la salud signifique un porcentaje incomparable con cualquier otro país y sobre todo el trato que reciben los inmigrantes en la República Dominicana en este tiempo, sin lugar a dudas, desmiente ese informe. Qué bueno, señores, qué bien. Les damos las gracias a Dios por habernos permitido llegar ya hasta la parte final de este programa por el día de hoy. Y después de agradecer a Dios, lo hacemos a ustedes, a ese público, que tanto en Moca como en Montreal, César Hernández y toda una diáspora que nos ve, en Miami también, ahí está Luis Pérez, en Nueva York está Giovanni Guzmán, en Filadelfia está Carlos Guzmán. Y qué bueno darle a ustedes la oportunidad de acercarnos a través de la imagen de la televisión y de este programa, lo mejor de todo. Buenas noches y que Dios nos bendiga. En breve, cojan el control, pongan el 3, porque ya viene Chono Santo al caer la noche, que vamos a estar esta noche conduciendo el programa de Chono Santo con un invitado especial. Allá en estudio lo voy a decir quién es. Buenas noches y que Dios nos bendiga.